llamada Eleuterio Ramírez. Ahí está bien cerquita de la remodelación. O sea, es parte de la remodelación Paicaví. Pero es uno de los sectores. Son tres. Está, en realidad todo esto se llama remodelación Concepción, que tiene tres etapas. La típica remodelación Paicaví, la que está al frente, y la última en construirse fue la remodelación Eleuterio Ramírez, que queda ahí en Bulnes, entre Bulnes, Rosas, es una manzana completa, Bulnes, Rosas, Orompeo y Ongol. Eso. ¿Ya? Es ahí, en medio de estos 11 edificios, que se va a plantar o se proyecta plantar un edificio de 14 pisos de una empresa constructora. Sombra. Partiendo por la sombra. Segundo, atrás o adelante, no sé cómo quiera decirlo, hay un colegio y un jardín infantil. Exacto. Son aproximadamente 2 años de construcción. Y es por eso que los vecinos interpusieron un recurso de protección en contra de la constructora, en contra de la dueña del terreno, por facilitar el terreno hacia la constructora, y en contra de la Dirección de Obras Municipales, por entregar el permiso de construcción. Nuevamente te pregunto yo, ¿qué pasa con el plan regulador? Ese es el tema. O sea, está el plan regulador. No, es que lo que pasa es que el tema es que esto es legal. El tema es que ¿dónde está el criterio? Y es en ese foco donde queremos poner, digamos, la discusión en esta nota que preparamos junto a Miguel 1, Miguel 2, Danilo y Boris. Todos los camarógrafos participaron de esta nota y la queremos agradecer, por supuesto. Y vamos a ver a continuación. Las discusiones y las reflexiones las vemos a la vuelta. Concepción ha cambiado radicalmente en la última década y no siempre el cambio ha sido para mejor. La necesidad de densificar el centro de la ciudad ha generado el surgimiento de torres de gran altura y con capacidad para alojar a cientos de habitantes. Lamentablemente, hay veces en que las decisiones que se toman no parecen ser ni las más coherentes ni las más conscientes. Los vecinos de la remodelación Eleuterio Ramírez son los primeros en alzar la voz hacia una situación que les afecta directamente en su estilo de vida. La inmobiliaria Bellatrix contempla la construcción de un edificio de 14 pisos y 2 subterráneos en un terreno que se encuentra al medio del conjunto habitacional. Incluso ya en internet se promocionan los departamentos y se hacen ofertas en verde. Estamos en desacuerdo con la construcción del edificio de 14 pisos que pretende construir la constructora Avatar, basado en dos fundamentos esenciales. Uno, que es por un lado el que rompe absolutamente el conjunto armónico de esta remodelación, y el otro es el tema de mantener de alguna manera lo que, si bien esto no es patrimonio, no ha sido nombrado así, pero sí es parte de lo que es la historia de Concepción. Los vecinos acudieron por ayuda a la concejala Alejandra Smith, quien propuso el tema dentro del Consejo Municipal. Para ella, aquí hay un problema grave con la Dirección de Obras Municipales, por dar el permiso sin considerar el impacto que el proyecto tendría en su entorno. Obviamente que hay un problema bastante serio desde el punto de vista de la consistencia del discurso y respecto a lo que es el crecimiento armónico de la ciudad, la falta de diálogo, la falta de participación que ha habido con las personas que están viviendo allí y la construcción eventual de este edificio de departamento, que la verdad las cosas va a cambiar la vida de mucha gente que vive en el sector. Los vecinos de la remodelación Eleuterio Ramírez buscan sentar un precedente en cuanto a la conservación de nuestros edificios emblemáticos. La remodelación Concepción fue un proyecto que buscaba cambiar la cara de la ciudad, integrando elementos que hoy están desapareciendo. Lo que se intentaba era básicamente era redensificar el centro de la ciudad a través de una arquitectura destinada a una clase media, emergente, y que de alguna manera vinieran a revitalizar y a cambiarle la vida y el rostro a la ciudad. Bajo ese punto de vista, probablemente el proyecto de la remodelación Concepción fue probablemente el proyecto más ambicioso en esos términos. El recurso de protección interpuesto por los vecinos tiene por objetivo que eventualmente se cancele este proyecto. Aunque por el momento las obras se encuentran detenidas, los vecinos temen que estos se reanuden, pues el solo hecho de tener una construcción en su patio trasero trae un perjuicio para los habitantes de este barrio. Si uno ve esta remodelación y las otras dos, están concentrados en lugares de juego, donde los niños se podían juntar, donde había un ánimo de comunidad.
Obviamente, al instalar este edificio de 14 pisos, eso se rompe radicalmente. Además, que causa un perjuicio a todos los que somos los propietarios de estos departamentos, y además nos va a afectar nuestras posibilidades de acceder al sol que ahora tenemos y que obviamente en un futuro inmediato no lo vamos a tener. Se trata de un problema que deja muchas interrogantes. ¿Estamos creciendo para ser la ciudad que queremos ser? ¿Hacia dónde debieran apuntar nuestras políticas de urbanismo? ¿Están las autoridades políticas comprometidas realmente con los vecinos de la ciudad? ¿Qué dice el municipio? Que este terreno es de privado. Está bien. Está bien, los privados también tienen derecho a poder hacer una construcción ahí, pero que también tenga un sentido respecto a lo que ya está edificado. Y no sobrepasar más allá de los límites que permite el plan regulador de hacer un edificio tan alto ante construcciones que son de medianas, de 4 o 5 pisos. Yo creo que la Municipalidad de Concepción tiene que tener un criterio respecto a eso. El alcalde estuvo ahí con ellos en la campaña y se comprometió a solucionarles su problema y a preocuparse y a ocuparse también de esto, y la verdad es que no lo han visto. Este conflicto deja de manifiesto la necesidad de generar una postura respecto a nuestras construcciones emblemáticas y la falta de empatía que existe en nuestras instituciones. No por cumplir los requerimientos técnicos quiere decir que un proyecto deba tener permiso para llevarse a cabo. Puede que nuestra ley sea eficaz en algunos aspectos para la redensificación de la ciudad. Es bueno densificar la ciudad porque con eso tenemos más habitantes en el centro de la ciudad. El problema está cómo lo que hoy día construimos tiene que ver con lo que tenemos al lado, qué es lo que tenemos nuestros vecinos. Y en ese sentido, la ley es deficitaria. Los vecinos de este emblemático barrio esperan una respuesta pronta de la Corte de Apelaciones al recurso de protección presentado. Por el momento, el tema sirve de análisis tanto para ciudadanos como para autoridades para decidir cómo queremos crecer y cómo protegeremos la calidad de vida de nuestros vecinos. Bueno, los vecinos, como decía la nota ahí, están a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones con respecto al tema del recurso de protección. El recurso de protección es un recurso que se interpone cuando hay algún derecho constitucional, por ejemplo, que está siendo vulnerado. Y aquí hay varios, pero partamos desde, el principal tiene que ver con el derecho a propiedad. Porque aquí la propiedad de estos vecinos se ve directamente vulnerada. Estamos hablando de que sus casas se devalúan si pierden primero la luz del sol. Obviamente se van a poner más húmedas, y ahí hay otro derecho fundamental que tiene que ver el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminantes, porque cuando se les va el sol en esta área seguramente van a proliferar los hongos, la humedad, claro. Porque obviamente se pierde un elemento esencial de esta remodelación. Y lo otro que es muy importante, y por eso conversamos ahí con el arquitecto Pablo Fuentes, el tema de recuperar y de saber apreciar nuestros espacios, porque nadie dice que no tenemos que hacer edificios altos. Claro. El tema es que la escala es completamente antiproporcional y no se ha contemplado bajo ninguna circunstancia el impacto que tiene esto de manera social. Yo, Francisca, entiendo perfectamente el interés que pueda tener una constructora en poder sacar una rentabilidad superior a lo que ellos invierten. Claro. Por tanto, uno entiende efectivamente la cantidad de pisos que ellos quieren para poder devolverse. Exacto. Pero acá, chiquillos, de verdad, con harto cariño, no se trata de que uno quiera coartar la posibilidad de que ustedes surjan en sus negocios, sino que es ahí donde yo pongo el foco y la importancia de un plan regulador. Que hoy día te diga, mira, hasta aquí puede llegar. Lo que pasa es que hay un plan regulador. El tema es que no está contemplado estos aspectos. No es completo, para nada. Eso es. O sea, porque claro, el edificio cumple con todos los requerimientos técnicos básicos. Y tiene los permisos para... Y ese es el tema. ¿Dónde está el criterio? Porque lo que hablábamos con la concejala Smith es que el director de obras municipales o la persona que haya aprobado, uno asume que conoce las condiciones del lugar y que sabe en qué nos estamos metiendo. Francesca. Entonces, ¿por qué se entregan permisos para construir donde vemos que el impacto social aquí es demasiado grande? Estos edificios, como decía en la nota, fueron construidos para generar movimiento, sociedad, comunidad. Si plantamos un edificio de 14 pisos para arriba, se acaba esta comunidad. Y ¿sabes qué? Por eso es tan importante lo que aparece entre líneas de nuestro generador de caracteres. Es urgente, urgente con mayúscula, regular, calidad de vida versus modernidad. Acá yo creo que las dos cosas tienen que ir contempladas. Hoy día tenemos un plan regulador que contempla efectivamente aspectos técnicos. Sí, están. Contemplan la calidad de vida, contemplan el hacia dónde va nuestra ciudad. Y el patrimonio. Contemplan, claro, qué es lo que mantenemos, qué es lo que rescatamos, qué es lo que cuidamos. Aspectos técnicos están.
más bien falta calidad de vida. Claro, porque en términos arquitectónicos, y los vecinos lo han dicho, mira, si pusieran aquí un edificio de 4 pisos, 5 pisos, bueno, nos molesta bastante el ruido y el trabajo, pero lo entendemos, porque es parte, digamos, de un conjunto armónico. Y no, es un conjunto armónico, este terreno es un terreno privado y se tiene que ocupar en algo. Antes habían, digamos, un rubro comercial en este sector. Sí, había como un boulevard. Sí, y ahora, digamos, no... Digamos, el tema no es que no se construya ni que no se haga nada con ese terreno. El tema es que sea coherente y que sea consciente también del impacto social que trae. Que es un impacto que muchas veces en nuestra regulación, y como lo decía ahí Pablo Fuente, el arquitecto, claro, la ley está, la ley existe y se cumple. El tema es que la ley está incompleta. Ahí es cuando nos falta, y de verdad, muchas veces las comparaciones son odiosas, pero miremos efectivamente las cosas que se hacen bien en otras partes. Uno va a Europa... Hay ciudades donde, por mucho que existe dinero, por mucho que hay recursos, ni siquiera tú puedes pintar una casa de otro color, porque va en contra del entorno, claro, va en contra de lo que se plantearon en algún momento como plan regulador. Y esas son cosas que se pueden hacer. Digamos, hay antecedentes en nuestro país y en otros países donde por sectores se define qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en términos... ¿Qué es lo que quieren? En términos, digamos, de conservación, etc. Y aquí me preocupó de sobremanera una de las cosas que me dijo la concejala Smith y que salió en la nota, que es que el alcalde Álvaro Ortiz estuvo con los vecinos dentro de su campaña, les prometió solucionar el problema, y desde que salió electo alcalde, ni siquiera ha ido a visitarlos. Y hoy día, cuando se plantea este problema dentro del Consejo Municipal, se aduce a que no podemos intervenir porque es un problema de privados. Aquí claramente hay una responsabilidad de la municipalidad porque la dirección de obras otorga el permiso. Claro. Entonces no podemos lavarnos las manos y, digamos, quitarle la voz a los vecinos que hoy día quieren un, digamos, por lo menos poder opinar si es que quieren esto o no, digamos. Por eso, nadie les preguntó. Claro, y por eso yo te digo que es tan importante acá. Yo recuerdo perfectamente hace algunos meses cuando estuvo en nuestro estudio el alcalde Álvaro Ortiz, que nos planteaba esto del proyecto 2030, claro, ¿cierto? ¿Hacia dónde va Concepción al 2030? Claro, nos falta todavía un tramo, pero es en la base donde uno tiene que construir la ciudad. Acá es importante lo que se le promete a los vecinos, es importante y es obligación, una vez que uno hace una promesa, digamos, una obligación ética, ¿cierto?, moral, el cumplir. Si se les prometió a los vecinos, ¿cierto?, un tratamiento con ellos, no se les deje hoy día abandonados. Los vecinos están esperando una respuesta, están esperando que esto se regule. ¿Falta todavía? Falta. Falta bastante. Y nuevamente decir que son los primeros en reclamar por un tema que ya está haciendo eco en nuestra ciudad. Porque veíamos dentro de la nota, no sé si podían ver y apreciar ahí algunas imágenes, de construcciones que son simplemente ridículas, en el sentido de que se plantan tremendos edificios al lado de casas pequeñas, por ejemplo. Es como un tema Stuart Little. ¿Viste Stuart Little que vivía en una casita chiquitita? Entre medio de dos tremendos edificios. Yo creo que la familia Little debe haber estado bien enojada en su momento. Pero ellos se mantenían firmes en lo que ellos querían. Ellos tenían su casita ahí y habían dos tremendos. Familia feliz. Pero bueno, era complicado. O sea, una situación que hoy día se está dando realmente en nuestra ciudad. Y ni siquiera solamente con nuestros edificios patrimoniales, porque veíamos en imágenes ahí también, por ejemplo, el caso del edificio Cochran, que está ahí en Cochran con Oncolmo, o con Oncolmo, yo no me acuerdo bien, con Oncolmo me parece, sí, con Oncolmo, que se construyó hace un par de años, no debe tener más de 3, 4 años ese edificio, menos, 3 años, 2 años, y al lado se está construyendo un edificio de la misma altura. Entonces todos los vecinos que compraron un departamento con vista al río, muy contentos por haber hecho esta compra, hoy día se encuentran con que le están planteando un tremendo edificio del mismo porte al lado, que no tiene ninguna coherencia. ¿Y por qué se pueden dar permisos para esto? Sigamos. Uno dice así, pero ¿dónde está el sentido común aquí? Sí, por último, si seguimos con las comparaciones en Argentina, al otro lado, el barrio La Boca es un barrio, ¿cierto?, que es muy sencillo, donde se le puso un foco a que fuera algo turístico, que se conservara, se conserva a través de los colores, ¿cierto? Hay toda una historia. Nosotros perfectamente, nuestra remodelación puede cabir. Claro que es parte del patrimonio de nuestra ciudad. No está declarado como tal, pero nosotros lo sabemos, o sea, es parte de nuestra cultura. Quienes vivimos en Concepción sabemos perfectamente que la remodelación puede cabir es de los focos, ¿cierto?, patrimoniales de nuestra ciudad. Por tanto, a conservarse. Que le falta una manito de gato, está claro. Sí, le falta una pintadita, pero bueno, conservemos y preocupémonos por lo nuestro.